Bueno, vamos a hablar ahora con el señor Romero, Pepe Romero, de su restaurante Caracolúa, que además está su hijo aquí también dando el callo, y toda la familia, que son maravillosos. Yo sé que Pepe tiene que tener alguna varita mágica, a ver si la tiene o no, que nos dice, porque en poco tiempo lo que habéis conseguido, ¿no? Pepe, ¿qué tal? Buenas noches. Esto es que aquí nos consideramos muy buenos para trabajar, chiquilla. Uy. Mágica y ha hecho pum y ya. Los cocineros son fenomenales, te ponen a trabajar como condenado aquí. Uy, son más buenos. Lo mismo habéis pintado, que habéis puesto aquí a hacer lo que hay. Sí, aquí está eso de todo, cada una de eso lo que ha podido. Pepe, cuéntame, en un futuro, esto es el primer día que abrís con los socios y amigos, extraoficialmente, pero quisiera preguntarte, en un futuro, ¿cómo lo vais a replantear? ¿Vais a pedir subvenciones de algún tipo para que os ayude? Porque vosotros algunos, muchos están jubilados, ¿cómo vais a sacar el sustento para materiales, para las cosas que se necesiten para dar? Bueno, mira, vamos a comenzar por lo primero. Entonces, nosotros la comida de hoy no es que se haya inaugurado, ¿no? Que va. Es que tenemos una reunión esta noche, los cocineros que están aquí, porque la mayoría no han podido venir porque están trabajando, porque somos ya 40 y pico, cerca de 50, pero están trabajando las criaturas y entonces aquí habremos unos 20, más o menos. Y con las mujeres, no, 25 más las mujeres, porque somos 50 en total, pues 25 más las mujeres. Entonces, pues claro, pues una comida de contacto, porque ya la sede prácticamente la tenemos terminada por dentro, porque aquí nos falta poner una nevera que la tenemos allí ya con fregadero, un mueble de trabajo y las cocinas grandes centrales que van aquí, que es para los cursos de ama de casa, y tres programas que vamos a hacer semanales para Televisión Marbella. Eso lo tenemos y lo vamos a hacer. Entonces vamos a hacer unos cursos de ama de casa, que ya están programados todos y los tenemos todos preparados, pero se va a hacer a partir después del día 15 de marzo, que es cuando es la inauguración oficial. Nos queda que terminar la parte de afuera, porque va esto, va a llevar una portada muy bonita afuera. Nos queda que hacer varias cosas, pero es que hemos metido mucho dinero. Llevamos aquí metido ya casi los 30.000 euros dentro de esto. Claro, yo he dicho al principio que esto era un local diáfano y además tuvimos el día que la alcaldesa os entregó la llave y estaba diáfano. Es que le hemos cambiado, nada más que tiene que ver, despacho que hemos hecho, como es una oficina preciosa, con sala de reuniones, con todos servicios nuevos. Tú has visto que el office y almacén está alicatado totalmente todo. O sea que hemos hecho casi todo nuevo. O sea que se ha cambiado casi todo. Hasta lámpara, el esto, lo otro. O sea que hemos hecho todo lo que hemos podido aquí. Y sigo diciéndolo que mayormente gracias a que ha habido 5 o 6 que han estado aquí siempre trabajando. Siempre, siempre, siempre. Gracias a ellos se ha podido hacer esto. Si no, no se puede hacer. Bueno, y hoy tenéis aquí una cena con barbacoa y todo, ¿no? Pues sí, tenemos una cena buenecita. Lo que pasa es que como no tenemos más dinero, pues nos ha faltado, por ejemplo, para poner el extractor, que todavía no se ha puesto el extractor de aquello. No te preocupes que el extractor la próxima semana está puesto para la cena, porque vamos a hacer todos los sábados una cena para los cocineros, con las mujeres, con baile, con todas estas cosas. Entonces vamos a disfrutar de nuestra sala. Enhorabuena, Pepe, de verdad, que habéis hecho un trabajo inmenso. Y una cosa. Gracias, porque de verdad que aquí hay que darle las gracias a tres, principalmente a la alcaldesa, pero también a José Eduardo, a Eloy y a Manolo Cardeña, que fue el que yo le dije que quería esto hace 2 años para la sede nuestra, que lo quería y tal y cual, y hablaron con la alcaldesa y dijo la alcaldesa, para la asociación de cocineros, para la gastronomía, todo lo que quiera, hay que buscar de dárselo y a ver cómo se lo damos y qué forma hay. Y efectivamente nos reunimos con ella y de momento, pum, ala. Tú lo sabes que sí. María Ángeles, de luego, para eso se ha aportado su voz. Pues enhorabuena y que bueno, ya nos informaréis de todo lo que hagáis. Oye, y ojo, la inauguración la haremos el día 15 de marzo, ¿eh? Que ya también han dado el visto bueno para hacerla el 15 de marzo y queremos hacerla con algunas atracciones, con cosas. Muy guay. Todo un espectáculo como se merece Marbella Cocina. Gracias. A ustedes.